Este viernes 17 de agosto se cumplirá un año de uno de los atentados terroristas más graves de la historia de nuestro país. Fue ese día cuando en Barcelona y Cambrils murieron 16 personas y otras 100 resultaron heridas. Por ello, en la ciudad condal se van a realizar diversos actos en homenaje a esas víctimas, y para las personas que no puedan asistir, RTVE ha optado por ofrecer una amplia retransmisión de todo lo que suceda allí, unos actos en los que se incluirá una lectura dedicada a las víctimas, una ofrenda floral y una interpretación musical. Advertisement: Pilar García Muñiz y Marc Salas y será el programa especial La 1 y el canal 24 horas emitirán en directo el programa especial 17A. Un año después que conducirán Pilar García Muñiz en plató y Marc Sala en un set en Plaza de Cataluña. A lo largo de la mañana se ofrecerán diferentes conexiones en directo con puntos de toda Cataluña, algo que también se repetirá en La Mañana, de Silvia Jato. El magazine ofrecerá en directo todo lo que suceda en la ciudad catalana y por la tarde, todo seguirá también en España Directo. Miriam Moreno dará paso a reportajes, entrevistas en directo y conexiones para conocer cómo ha transcurrido la jornada allí. Amplia cobertura en radio pero más allá de La 1 y Canal 24 Horas, donde constantemente se irá conectando con Barcelona. La apuesta se ampliará también en RNE con una parrilla especial en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España, conducida por el periodista Javier Álvarez. Se ofrecerá una retransmisión en directo desde Plaza Cataluña y La Rambla desde las 10:00 y se conectará constantemente con Cambrils y Ripoll, donde se gestaron los atentados. De esta forma, se contará con el teniente coronel Francisco José Vázquez, máximo responsable de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo yihadista, y se ofrecerá un amplio análisis de los hechos, del estado de la investigación y de las consecuencias en la estrategia antiterrorista. Paralelamente, la programación podrá seguirse en directo en la web de la cadena mediante varias piezas y un streaming de los canales La 1 y 24H.